vecinos de este importante barrio de la ciudad de Telde, como es Olla de Aguelita. Vaya mis primeras palabras de agradecimiento a la palabra la velada y como no a su director don Juan Carlos. Agradecimiento a la barranda Estacato y a su directora Ana Amador. Agradecimiento a la barranda Lazar y a su director Heraclio Robaina. Agradecimiento profundo a Servando Oliva, porque durante los 10 años, los 10 bailes que hemos realizado en el año 2020, no lo falló nunca. Gracias, Servando. Agradecimiento a Isabel Quintana, vecina de este barrio, porque también lo fue fiel en los últimos bailes que hemos realizado en el año 2020. Gracias, Isabel. Bienaventurados los últimos, porque ellos serán los primeros. Agradecimiento a la directiva de este barrio dirigida por el buen amigo Pepe Pérez. De este barrio tengo un gran recuerdo porque me dieron la oportunidad de pregonar sus fiestas en honor a Santa Águeda. Agradecimiento al señor concejal de festejos, Servando González Robaina, porque no lo falló en los 10 bailes del año 2020. Y su asesor, como no, José Luis Macía. Este agradecimiento lo hago extensivo a todas y cada una de las parrandas que un día, en ese año 2020, lo vimos juntos celebrando 10 bailes de carnaval, hasta que un buen día, llegó esa pandemia que la bautizaron como el COVID-19 y los encerró a todos en casa. Por lo tanto, tenemos fuerza, tenemos ganas, tenemos ilusión y sobre todo tenemos el apoyo de todas y cada una de las parrandas, que es, sin duda alguna, la materia prima. Sin ellos, sin ellas, nada se puede hacer. Por lo tanto, amigos y amigas, vaya el agradecimiento total para todos y cada uno de esos hombres y mujeres que conforman una parranda y que vamos a abrir con orgullo el carnaval de la ciudad de Telde 2022. Lo vamos a hacer dentro del programa del carnaval y lo vamos a hacer en el rincón Plácido Fleita, un rincón, yo creo que el más bonito que tenga la ciudad de Telde, con la participación directa del concejal de festejo, donde ellos, el concejal y las personas que elija, le van a agradecer a todas y cada una de las parrandas que estuvieron presentes en ese año 2020 y que quedaron 3 bailes por realizar. Justamente quedó este baile de Olla de Aguedita, que hoy lo estamos realizando, Pepe, el baile del casino, que lo hemos pasado para el día 6, para Lobo del Cementerio, y nos queda ese baile terminar, que es el día 3 de junio, abriendo el carnaval de la ciudad de Telde, el rincón Plácido Fleita, que eso sí será el orgullo de todos nosotros y de la parranda, y sin duda alguna vaya el agradecimiento una vez más para ese hombre, ese concejal de festejo, que un día sí y otro también me llamaba a ver cómo iba la situación de esos bailes tradicionales de la ciudad de Telde. Gracias a todos. En el escenario tenemos la primera parranda de esta noche, en este baile tradicional de la ciudad de Telde, baile de carnaval, baile de la tortilla, que esta noche la tenemos también aquí. La parranda La Ulaga lo viene desde el municipio de Agüimes. Ellos son 15 componentes y la dirige mi buen amigo y directivo, hay que decirlo, directivo de esa parranda de ese año 2020, Juan Carlos.
decirle a todos ustedes que la parranda La Ulaga acaba de aterrizar en el aeropuerto, viene de Segovia, ha sido invitada. Ellos no querían estar aquí, pero la alcaldesa me dijo, yo te los mando para allá para que haga este baile de olla de aguerita. Amigo, amigas, sin más preámbulo, le toca ahora escuchar la música y no escuchamos a mí. Recibamos con el aplauso que se merece la parranda La Ulaga. Venimos del municipio de Agüime. Les agradecemos a la Asociación de Vecinos la invitación.
pronto será cuatro esquinas la santa del carnaval. Ya se oye los puñazos por todita la ciudad. Por todita la ciudad, por todita la ciudad. Pronto será cuatro esquinas la santa del carnaval. La batea rompió, yo la traigo aquí.
de la cuna de folclore de la isla de Gran Canaria como es Agüime, y hay que decirlo. Amiga, amiga, espero, Juan Carlos, que me porte bien y que tú digas ante esta parroquia que me lleva contigo a Segovia el próximo año. ¿Puede ser? Sí, está invitado, además no hace falta, para que lo saquen todos los deportados de ahí. Amigos, amigas, una vez más, parranda laudada lo sabe hacer y lo ha demostrado. Yo quiero entregar mi presente, que no es nada, para el que tanto da por el folclore, no solamente la ciudad de Telde, también la isla de Gran Canaria. Juan Carlos, compañero, hola persona, muy bien. Quiero decir sinceramente que el agradecimiento es total, total, con la Ulaga y con todas aquellas parrandas que nunca ha sabido decir no cuando le hemos invitado. Como recuerdo, amigos, en agradecimiento por participar en el baile de carnaval realizado, donde lo íbamos a realizar, realizado en la Asociación de Vecinos Primavera, Olla de Aguedita, esta fecha que no se la he querido quitar. Y dice 20 de marzo, que estábamos todos encerrados en nuestra casa, 20 de marzo del 2020. Esta es la fecha mágica que tenía que estar la parranda laulada en Olla de Aguedita. Amigos, amigas, con el cariño más grande de todos y también con el directivo Juan Carlos, le hago entrega a una de sus componentes de este pequeñísimo reconocimiento y recuerdo. Y amigos, ahora que se vaya subiendo la parranda estacato, que la esperamos aquí en el escenario. Vale, muchas gracias. Lo que pasa es que se me ha quedado allí el cuadrante. Pero voy a ver si soy capaz de decirlo en lo que soy la parranda estacato. Quiero recordar, amigos, que el primer festival folclórico de la ciudad de Telde lo hemos realizado en La Garita, y allí se ha reconocido la labor de un compañero de cámara, Agustín Pérez Cabrera. El segundo reconocimiento en ese festival de la ciudad de Telde lo hicimos en el barrio de Arenales, y ahí se le reconoció la labor del compañero cámara Manolo Castro Pulido. El tercer reconocimiento lo hemos hecho en ese encuentro de parranda en el popular y populoso barrio de San Roque. Y allí se reconoció la labor de la compañera fotógrafa profesional, vecina de este barrio, Isabel Quintana. Quiero anunciar aquí ahora que el cuarto festival folclórico de la ciudad de Telde lo vamos a hacer en un lugar que yo quiero y aprecio mucho, porque siempre hemos estado hermanados y con gran amistad. Se trata del barrio de Olla de Aguedita. El cuarto festival folclórico Ciudad de Telde lo vamos a realizar aquí, en esta plaza, en este barrio de Olla de Aguedita. Y aquí queremos reconocer la labor de otro compañero que recorre todos los rincones de la isla de Gran Canaria, y que yo quiero decirle a todos ustedes que no se preocupen si no ven mucha gente aquí,
porque a través de su cámara lo puede ver miles y miles de personas en toda la Gran Canaria, en España y en el mundo. La próxima persona que le vamos a hacer ese reconocimiento aquí en este barrio es al compañero Servando Oliva García, al que yo pido un aplauso para él. Yo lo tengo bajo aquí. Yo también digo, amigos, que el camino se hace andando. Y ellos están sufriendo mucho por llevar la imagen y el sonido más allá del lugar donde se encuentra. Por lo tanto, merecido lo tiene, porque trabajo le están costando. Bueno, en ese encuentro, en ese cuarto encuentro de folclore de la isla de Gran Canaria, espero verle las caras a muchas de las parrandas que hoy están aquí. En este escenario tenemos la parranda Estacato, que nos viene desde Las Palmas de Gran Canaria, que lo dirige una mujer experimentada en el folclore, una mujer que hace muchísimos años está conectada con las puertas y con su voz a través de todos los rincones de esta isla de Gran Canaria, que son 11 componentes, que la dirige Ana Jabón, que lo saben hacer, que lo van a demostrar, y que yo pido un aplauso para todos estos buenos hombres y mujeres folcloristas que ya empiezan con 30 minutos de duración. Gracias, aplauso para Estacato. Bueno, muy buenas noches. Somos la parranda Estacato, como ya muchos nos conocen y otros no, pero hay muchos compañeros que ya los veo por ahí que sí que nos conocen. Y vamos a hacer un popurrí de canciones, espero sea de su agrado y pasamos un ratito bien. Los quiero ver bailando. Bueno, vamos a empezar. Cariñoso, tu cosa sin son no baño.
cuerpo.
perdido, que tiene en este mundo yo digo con las bendiciones que me dio mi madre, aquel que muriese y se fue nada de mí. Querida Lola. Tenemos que terminar para que pase el siguiente grupo. Dale las gracias por estar ahí y por habernos invitado a Agustín y a la asociación Fredita, a los cámaras, a Isabel, a la fotógrafo, y al señor mezcla sonido, y a todos ustedes. Muchas gracias. Terminamos con el chacachá del tren. Thank you.
callamente. Qué gusto da mi hablar cuando se va el express, pues parece que el amor con su dulce partido. Bueno, amigos, quiero pedirle un gran aplauso que llegue hasta la Palma de Gran Canaria al grupo Staccato. Muy divertido. Queremos también a Ana Magón hacerte un presente de este paso, que te lo entregamos a ti. Y te decimos que siga con ese ánimo, Ese ánimo para que siga con la mano, con el equipo de megafonía también, de una forma desinteresada. ¿Cómo se llega? Dale las gracias a todos ustedes. Solo nos queda presentar una parranda que espero que se coloque. Voy a dar fecha: el día 2 de julio, sábado, será el encuentro de parranda Ciudad de Telde aquí en la plaza. Y como no, el día 3, domingo, será la misa y la procesión en honor a Santa Águeda, y espero y deseo que vaya acompañada por la banda municipal de música de la ciudad de Telde. Todo se merece este barrio pequeño pero humilde, gente grande pero con un corazón lleno de bondad, y estoy seguro que el día 2 y el día 3 serán días especiales para este barrio de Olla de Aguedita. Gracias una vez más a todos y cada uno de los medios de comunicación, en este caso a Isabel Quintana y también, como no, a Servando Oliva. Isabel, en verdad, antes me equivoqué, estuviste solo faltante el 1 y por eso te hice el descuento de los días salarios. Pero estuviste en todos los bailes, por eso uno que faltaste, pasé revista, y el dinero, si no te lo ha dado, yo se lo voy a Servando para que te lo diera. Muchas gracias, amigos, amigas. Voy a presentar primero, con el orgullo de ser su padrino, el padrino de esta parranda que ahora está ocupando el escenario, el amigo que tengo, que me sirve de amigo, de cocinero, de consejero, de todo. Él me la gana toda porque yo no puedo ir a favor nunca, él siempre me la gana toda. La parranda La Sal viene de la ciudad de Telde, del barrio costero de La Garita, ensaya en el local social del patronato que lleva su mismo nombre, La Sal. Son 19 o 20 componentes. Su director es el buen amigo Heraclio Robaina Padrón. Amigos, amigas, si para ustedes ha sido un placer culminar ese surco que hemos dejado a medio en el año 2020, hoy estamos culminando, seguimos en el nuevo cementerio y vamos a terminar culminándolo, si Dios quiere y Pedro Sánchez no lo encierra, culminando en el máximo fiesta de la ciudad de Telde. Te digo, amigos, amigas, que ahí tengo la palabra del concejal, que el acto va a estar dentro del programa del carnaval de Telde, que el acto va a ser como reconocimiento a todas y cada una de las parrandas que de una forma desinteresada anduvimos barrio por barrio hasta que pudimos, y que estoy seguro que no nos va a fallar.
me siento aquí como en mi casa. No se vaya ninguno porque tenemos una comida que es una pena que no la podamos comer esta noche. Amigos, amigas, con el aplauso de todos ustedes, la parranda La Sal de Telde. Amigo, hay cosas que se olvidan. Yo no me quiero olvidar de felicitar a Disco Verde, a M6 y a Tócame el Hombre por ese baile de carnaval que hicieron en el local social, la ilusión de la esperanza del baile de los nueve bajos, y que por lo pudimos ver a través de la cámara de Juan José Oliva y también de Isabel Quintana. Aplauso, cómo no, para el baile de los nueve bajos. Bueno, dicho lo dado, vamos a pasar un ratito hablando con todos ustedes y esperando que se lo pasen bien. Somos la ronda de la Sal de la Garita, y darle las gracias a este señor de Neofanía, a Juan Oliva, a Agustín Cabrera por invitarnos. En fin, la palabra son, vamos a disfrutar.
fiesta más bonita que hay en el Canaria. Cuando canta una canaria. Ay, baja más, si tú
mañana por la mañana, yo me voy con mi morena, colombiana, colombiana, vestida de rosa, su carita es porcelana y su cuerpo es una diosa, colombiana, colombiana, esta linda y tan hermosa que se mueve cuando baila como el alma de la soca. Así es mi novia, mi madre, rosita linda, rosita linda, así es mi novia, mi madre. Yo le di.
mantenerse aquí hasta última hora. Muchísimas gracias por mantenerse aquí, porque ellos dos parrandas, sin nombrar a ninguna, y si un termina se van, pero cuando digo que ellos se quedan, quiere que se quede, y eso no puede ser. Si tú te vas, yo me voy. ¿Entiendes? Gracias por estar aquí.
tiempo no sea muy tarde para vernos todos juntos con el nuevo. Muchísimas gracias a la Parranda Bazar de LGTB, completamente de la Marita. Gracias, Heraclio, por querer participar en todo lo que tenemos invitado. Te lo agradecemos profundamente. Gracias a todos y cada uno de sus componentes. Bueno, aquí tenemos con nosotros al presidente de esta asociación de vecinos, pequeña pero muy grande, su gente, la vecindad. Pepe Pérez, que goza de una gran vecindad en este pueblo de la Guerrita, les pido que le cuide, porque no sabe hacer otra cosa que mirar por el bien de ustedes, el bien de este barrio. Aunque no haya muchas personas que me escuchen ahora, pero a través de las cámaras hay miles de personas que seguramente piensan como yo, que los barrios de la ciudad de Telde necesitan de personas que guste lo que está haciendo y a Pepe Pérez le gusta. Por eso es merecedor que le haga entrega a él de este pequeñísimo obsequio, que a su vez, si se fija, centralizado como todo, lleva la imagen de Santa Águeda, que es el orgullo de este barrio, de esta bahía. Heraclio, por favor, y Pepe, por favor. Esto es insignificante para la amistad que tengo con Pepe. Para mí venir aquí es un placer. Así que esto al lado de mi amigo Pepe no es nada. Gracias por venir. Y amigo, pero gracias por eso. Pues yo soy de todo lado, ¿verdad, amigo? Amigo, dije antes, repito ahora, que en los 10 bailes que hemos realizado en ese año 2020, hasta que un señor llamado en este mes de marzo, llamado Pedro Sánchez, los encerró a todos en nuestras casas. Se trata nada más ni nada menos que de esa persona que ha tenido el apoyo desde el minuto cero con este carnaval tradicional de los barrios de la ciudad de Telde, y que es la figura del concejal aquí presente, Servando González Robaina, a que yo pido no solamente el aplauso, sino el cedo de este micrófono, porque en este mes de junio tiene dos platos fuertísimos. Primero el carnaval de la ciudad de Telde y después la fiesta de San Juan de la ciudad de Telde. Servando González Robaina, el micrófono para usted, para que diga algunas palabras y pueda ser también fotografiado junto al micrófono por la compañera Isabel Quintana. Servando, hágase presente. A José Luis Masiva, ese hombre que le conocemos, yo le conozco desde que tenía pañales, por lo tanto que esa amistad dure muchísimos años. Nada, muchas gracias, buenas noches a todos, a todas. Disculpen que hayamos llegado un poquito tarde, porque venimos del Gran Canaria Me Gusta, que hoy se inauguró, y estamos acompañando también a los agricultores y ganaderos que se lo merecen, que lo están pasando mal, ¿vale? Entonces, había que estar con ellos. Y nada, felicitar a las parrandas que han participado, a la Asociación de Vecinos, Oye Guedita y La Primavera. Pido un fuerte aplauso para su presidente, Pepe Pérez, que siempre está al pie del cañón y que nos hace falta gente como él en Telde. Nada, Agustín, muchas gracias por la invitación y les esperamos en el siguiente baile. ¿Cuándo es? El viernes en Lomo Cementerio. Nos vemos allí. Venga, un aplauso. Thank you.
las 7 estamos allí. ¿Eh? Siendo las 10:30 de la noche, te saludamos desde la Asociación de Vecinos Olla de Aguedita, Ciudad de Telde, y para el que lo ve fuera, a través de las cámaras de Selvando Oliva de la isla de Gran Canaria. Estamos aquí celebrando o terminando el surco que hemos dejado a medio en el año 2020. Justamente en el mes de marzo, el mismo día 20, teníamos que estar aquí en Olla de Aguedita. Nos faltaron 3 bailes, 10 hemos podido realizar y 13 quedaron pendientes. Concretamente, este barrio de Olla de Aguedita, el Casino La Unión de Telde y la Sociedad La Fraternidad. Vamos a culminarlo, si Dios quiere, el próximo viernes. Tenemos un baile de carnaval de mascarita de la tortilla en el popular y populoso barrio del Lomo Cementerio de esta ciudad de Telde sobre las 20:30 con la parranda Los Goretes de Lourdes, con el cuerpo de baile Amigos del Carrizal Siete Islas, con la parranda Pa Ingenio y con la parranda que tiene su ensayo en el mismo barrio del Lomo Cementerio, concretamente en el local del patronato de fiesta, la parranda del vino. Ahí estaremos llevándole el carnaval de barrio a ese lomo del cementerio. Dije que hemos celebrado 10 bailes en el mes de marzo del año 2020. En los 10 bailes contábamos siempre con el apoyo de 2 personas que hoy también los tenemos entre nosotros: el señor concejal de festejo y feria, entre otras concejalías, don Selvando González Robaina, y el buen amigo desde hace muchas décadas, muchos años, don José Luis Macía. Justamente rige los destinos del barrio del Lomo Cementerio, que va a tener también su carnaval tradicional, y espero de verlo disfrazado, si es posible, con una minifalda. Selvando González, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Agustín. ¿Qué tal? Vaya el agradecimiento público de la organización, 4 personas que hemos organizado en el 2020 10 bailes tradicionales en diferentes pueblos, y se ha quedado 3 bailes sin poderse realizar, y en todos los 10 barrios los acompañantes, Selvando, y es cosa que públicamente, como organizadores y como máximo responsable de 15 parrandas y un cuerpo de baile, te lo queremos agradecer. No, yo creo que nosotros no tenemos que recibir el agradecimiento. Quienes tenemos que pedir y dar el agradecimiento es a ustedes, que lo han organizado desde 2020 y han querido continuarlo en este año. A todas las parrandas, son más de 15, como nos dices, a los colectivos vecinales, que al final son los que permiten que tengamos estos puntos de encuentro con los vecinos, que es lo más importante, ¿no? Y al final nosotros no tenemos más que acompañarles y ofrecerles nuestra compañía. Selvando, lo dijiste en privado, que queríamos culminar este acto el día 3
de junio en el precioso rincón Plácido Fleita de la ciudad de Telde, y que se comprometieron ahí un poco a reconocer la labor de todas y cada una de las parrandas. Por ese recorrido que hicimos por la ciudad de Telde, y sin duda alguna pensamos que en este año 2023 y en el próximo año 2023 seguiremos llevando el carnaval de barrio a todos y cada uno de los pueblos que no tienen la oportunidad de dirigirse o centralizarse en la Plaza de San Juan. ¿Qué va a pasar el día 3 con todas las parrandas en el rincón Plácido Fleita? Bueno, nosotros desde la concejalía entendemos que esto hay que agradecerlo. Tiene que haber un reconocimiento público a la labor que se ha hecho durante estos años. Y queríamos que el carnaval tradicional que se ha celebrado en todos los barrios forme parte del carnaval del institucional. Todavía estamos cerrando el programa de actos. Queremos celebrarlo el día 3. A lo mejor no es en el Plácido Fleita, todavía estamos barajando alguna otra posibilidad. Pero bueno, cuando lo tengamos cerrado, presentado, lo presentaremos como es debido. Y creo que el ayuntamiento tiene que estar al lado de los vecinos, de los barrios y de su gente. Y la mejor expresión del carnaval siempre es la participación, la alegría, y es lo que estamos viviendo aquí. Entonces queremos llevarlo también a lo que organiza la institución, y eso es nuestra labor. Y por eso lo hacemos, haremos un reconocimiento a todas las parrandas ahí, eso es lo que queremos hacer, y también a los colectivos que han participado. A lo mejor no es en el Plácido Fleita. Seguramente a nosotros nos gusta avanzar y no retroceder. No sé si hay otro sitio mejor. No lo puedo adelantar nada. No podemos, pero estamos pensando en otro espacio, a lo mejor más grande. En otro espacio más grande. ¿Qué va a pasar, Servando, con el carnaval de la ciudad de Telde, y qué va a pasar con las fiestas patronales de San Juan? Bueno, la verdad es que se nos va a acumular el trabajo. La verdad es que la concejalía, a pesar de... parece que está como toda la sociedad, ¿no? Un poco recuperando este esfuerzo por trabajar y demás. Estamos poniendo al día muchísimas cosas que hemos tenido que aparcar y parar por la pandemia. Y ahora vamos a tener un junio muy cargado de actos. Vamos a tener prácticamente todos los fines de semana actos en Telde festivos. Con lo cual se nos va casi a solapar carnaval con San Juan, pero bueno, la intención es buscar que la gente participe, que la gente se divierta, que es lo que nos hemos privado durante casi 2 años, y el carnaval queremos que sea sobre todo participativo. Que no lo dudes, Servando, que hay una gente, unas humildes personas que deseamos participar contigo, ayudarte en ese carnaval, que sé que es un trabajo enorme, y puedes contar con nosotros de una forma segura, desinteresada, tranquila y con mucha ilusión. Yo no puedo más que agradecer siempre la compañía y el asesoramiento que muchas veces nos da Agustín, al equipo también, a Servando también, que siempre está con nosotros, siempre nos acompaña y nos ayuda a difundir todo lo que ocurre en nuestro municipio. Y nada, desearle a la gente que disfrute de los actos que vayamos a celebrar, y que el viernes que viene nos veamos en el Lomo Cementerio, ¿no? Que es lo que toca ahora. ¿Usted me deja hablar con el presidente? Por favor. Don José Luis, ¿cómo va ese inicio de fiesta 2022 después de 2 años de parón? Igual que todos los barrios, pero concretamente en un barrio que queremos un montón, que es el Lomo Cementerio. Pues como no puede ser de otra manera, con muchas ganas, con mucha ilusión. Ya parece que cuando le pedíamos a la gente que se quedara en la casa por la pandemia, ahora le pedimos todo lo contrario. Le pedimos que con mucha prudencia, como no puede ser de otra forma, que salga a la calle, que salga a divertirse, a recuperar todo este tiempo que hemos estado sin poder disfrutar, y por supuesto hacerlo como siempre hemos procurado, en familia, entre los vecinos, con una buena armonía, y sobre todo disfrutando y llevándonos buenos recuerdos al término de la fiesta para casa. Es lo que siempre hemos intentado hacer, y este año pues con mucha más ilusión que nunca, después de ese parón, como decíamos, de 2 años.
6 de mayo, baile tradicional de carnaval en el Lomo Cementerio. Sí, señor, próximo viernes a partir de las 20:30 horas en la Plaza de la Iglesia tendremos un baile tradicional de carnaval, este que estamos llevando a cabo por todos los barrios, que tuvo su interrupción con ocasión de la pandemia, pero que afortunadamente hemos podido recuperar en este 2022 y que esperamos pues que se quede chica la plaza de gente que esté pues disfrutando, pasándolo bien en familia y, como no, ustedes como fieles testigos, como han estado en todos los barrios, también allí, para hacerlo llegar a través de las redes sociales, a través de internet, a las personas que por una circunstancia u otra pues no puedan disfrutarlo en persona. Pero allí esperamos verles a todos y a todos disfrutando, bailando, pasándolo bien, riendo, tomando un refresquito, no se puede decir otra cosa, pues tomando un refresquito y, cómo no, pues volviendo a vernos sonreír, que es una cosa importante después de tanto drama, después de tanto momento malo. José Luis, ¿por qué será que cuando estás en el uso de la palabra recuerdo todos aquellos rincones, no solamente de Telde, de la isla de Gran Canaria, que juntos hemos andado y juntos de tomate un chocolate muy caliente en la cumbre, cuando fuimos a Tejeda con un grado de temperatura a reconocer la labor de una mujer de Telde como era Guadalupe Santana? Yo de corazón sincero te deseo siempre lo mejor, porque para mí, siempre lo digo que estoy en el uso de la palabra, eres algo más que un amigo, eres un hermano, eres una persona que lo hemos comprendido bien, que lo hemos respetado, que siempre decimos las cosas a través de nuestras palabras, y sin duda alguna espero y deseo que Dios lo dé suerte para seguir viendo muchos años y pueden contar con todo el material que tiene Telde en Fiesta para esas fiestas patronales que a ti te toca dirigir en el Lomo del Cementerio Ciudad de Telde, Isla de Gran Canaria. Hombre, la verdad es que resumir en 2 minutos, en 3 minutos, toda la trayectoria nuestra, desde incluso antes de la fundación de Telde en Fiesta, es un poco complicado, pues son muchas vivencias, son muchos barrios, son muchas anécdotas. Recuerdo, vamos, tan perfectamente el día que se nos derramó un termo de chocolate en una curva mal cogida ahí en la cumbre, como un día que hicimos 5 pregones y terminamos yendo a la celebración de la boda de un gran amigo como es Johnny, de Johnny Ayer. Y no por nada, 5 pregones en una tarde en aquella época, Agustín con la cámara de vídeo y el que les habla con la cámara de fotos, no por nada. Y cada vez que íbamos a una romería no eran menos de 150 fotos. Y ya no solamente el trabajo de hacerlo durante el día, sino el trabajo que se pegaba después Agustín hasta las 4, las 5 de la mañana para cargar todas las fotos, para que la gente el domingo por la mañana ya tuviera toda la información de cada uno de los sitios puesta en el portal. Eso no, vamos. Y además lo hacía, como siempre lo hay, una forma desinteresada, una forma altruista, simplemente para que la gente pueda disfrutar tanto en el momento como aquella gente que por una circunstancia u otra no podía ir a la fiesta. Eso es una labor impagable que, además de iniciarla, después se fue implementando con todo el equipo de Telde Fiestas, que a día de hoy pues son pues más de 30 personas, entre unas colaboraciones y otras, más de 30 personas. Eso no es sencillo, sobre todo por una razón. Primero, que es una labor desinteresada y que la gente confluya toda en una misma línea, en un mismo objetivo, que es hacer que los demás disfruten, o cuando los demás están disfrutando, esta gente trabajando, eso no es sencillo. Por eso, honestamente te digo, no podía decirte que no en su momento, hallarte una mano, y no puedo decirte que no, hallarte una mano aquí para adelante, es que es imposible, porque es algo que se pega, es algo que se contagia muy, muy fácilmente. Igualmente sabes que te aprecio un montón, no de ahora, sino de siempre. Lo mejor que hemos tenido es que, como en todas las relaciones de amigos, han habido momentos buenos que se disfrutan y momentos malos que se hablan y llegar a entendimiento. Yo creo que es la clave, hablar para llegar a buenos entendimientos, y esa es la razón por la que creo que vamos a tener una relación muy fructífera durante toda nuestra vida, que sea muy larga. Gracias, José Luis. Gracias a ustedes. Gracias, Servando. No, muchas gracias a ustedes. Gracias a Servando Oliva. Y voy a poner todo lo que esté en mi parte para que el día 2 de junio, sábado, en ese encuentro de parranda donde va a participar más de 8 parrandas de la ciudad de Telde, se le haga ese reconocimiento que él se merece. Por lo tanto, amigos, amigas, sean felices y seguimos disfrutando de este baile tradicional
ahora de la comida en Olla de Aguerita. Servando olivas, cámara que es capaz de llevar la imagen y el sonido mucho más allá del lugar donde está grabando, al planeta. Servando, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acercarte a este barrio humilde de Olla de Aguirita para grabar el carnaval tradicional de un baile de la ciudad de Tenerife. Yo pienso que estos barrios donde más necesitan que vengamos a ayudarle y sacar las cosas adelante. Porque en los barrios grandes no hace falta que venga nadie, porque hay gente más capacitada. Entonces nosotros concretamente vamos a los barrios donde más se necesita. Servando, ¿qué rincón te queda que recorrer en la redonda Gran Canaria o fuera de ella? Bueno, muy por suerte, por desgracia, nos queda muy poco. Porque en esto de la pandemia hemos recorrido pueblo, barranco, digamos que no sabemos ni dónde ir ya. Porque hemos grabado tantos pueblos, tantos barrios, tantos barrancos, digamos que ya no nos queda prácticamente, no nos queda ninguno. Servando, aquí tenemos muy cerca a Santa Águeda. A ella le pedimos que Dios te dé muchos años de salud para que siga llevando la imagen y el sonido a aquellas personas que no tienen la oportunidad de estar con nosotros. Gracias, Servando. Años de vida, trabajo no te va a faltar, suerte y, cómo no, se la deseo a todos los compañeros que, como tú, estás haciendo la gran labor por ahí. Pues la verdad es que tener la suerte, tener salud es lo importante para visitar todos estos barrios, seguir visitando barrios, visitando. Ahora viene la romería, viene lo del carnaval, tanto en Las Palmas como en el sur, como en todo sitio, y poder estar ahí, disfrutando del carnaval y disfrutando de la vida, junto con todos los compañeros. Darte las gracias a ti, a todos los compañeros que componemos Tel de Fiesta, y decirte que gracias y gracias y gracias por estar ahí, por tener salud, tanto yo como todos los compañeros. Gracias en nombre de Tel de Fiesta, porque Tel de Fiesta, sin ustedes, pocas cosas podemos hacer y realizar. Gracias, Servando. Un placer. Don José Pérez, Pepe Pérez, para los amigos, presidente de la Asociación de Vecinos Olla de Aguerita, la Primavera Tel de. Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Hoy estamos en tu barrio celebrando este carnaval tradicional. ¿Qué te ha parecido? Hombre, estoy muy contento y muy deseado, porque llevamos ya ahora mismo más de 2 años que no podíamos hacer nada. Y este día de carnaval, pues lo que hemos para hacerlo y no pudimos hacerlo, pues bueno, pues ahora estoy contento y privado, claro, porque ya empezamos a hacer algo. Aunque no se puede hacer mucho, porque estamos empezando, pero bastante bien, bastante bien. ¿Cómo lleva la Asociación de Vecinos, Pepe? Bueno, la Asociación de Vecinos, vamos, ahora mismo estamos levantándole, porque la gente no venía, porque tenía el miedo, y claro, ahora mismo estamos, como el otro dice, empezando, y a ver si no se van escondiendo los socios y van pasando para poder ir cogiéndola con duro. Porque está la cosa jodida. Efectivamente. Bueno, Pepe, ¿sabes que para este ya, para julio, el día 2 tenemos aquí el encuentro de Parranda Ciudad de Telde? Y espero y deseo que salga bien, porque tenemos un presidente y una directiva que no sabe qué hacerle a las personas que visitan el barrio. Hombre, yo siempre trato de comportarme lo mejor que puedo. Hay veces que no se puede hacer más, porque ahora mismo yo no he hecho libreto ni he hecho nada para la fiesta, porque me da vergüenza de ir a las casas comerciales a pedirle, porque uno te da y otro te cierra las puertas ya para el año que viene. Y entonces, pues digo, pues no voy,
hago lo que puedo hacer y el año que viene, si esto se mejora, ya Dios dirá. Pues muy contento y agradecido que tú estés con todos nosotros, mucho más estamos nosotros con tu junta directiva, contigo, porque sinceramente venir aquí es pasar un rato agradable en familia con gente sencilla, pero gente muy buena. Por lo tanto, enhorabuena, Pepe, a ti y a tu junta directiva. Tengo muchas cosas que decirte, Pepe, pero no quiero herirte la sensibilidad en este momento, porque estamos en una noche de fiesta, pero ánimo, suerte, y sabes que estamos contigo. Gracias, gracias, gracias de corazón, gracias.